Una ley con un alto contenido humano y político, como proyecto de ley, bajo el imperio de la norma, cumpliendo el protocolo constitucional, fue sometida a los rigores de ese protocolo constitucional y sancionada el día martes. Nosotros, los venezolanos, somos un país con una profunda cultura para el perdón. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo de solidaridad. Somos un pueblo con una profunda cultura política y democrática. Y los hechos, el día a día, va demostrando cada día más esta realidad, la validez de estos conceptos que trascienden más allá. La amnistía es la recomposición del debate político en un país de conflictividad política. Venezuela ha conocido en la segunda parte del siglo pasado acciones que en protección a los derechos políticos, honrando las garantías constitucionales, se habilitaron diversos mecanismos que permitieron exponer el escenario político nacional, debate en paz y no con mano. Y estos hechos lo constituyeron a finales de la década del 60, principio de la década del 70, la política de pacificación que se desarrolló en Venezuela, conducida por el entonces presidente Rafael Caldera, que permitió el ingreso, la reinserción de quienes estaban alzados en armas al debate cotidiano de la política. A quienes habían usurpado las armas del Estado para atentar con gobiernos legítimamente constituidos a través del mandato de voluntad popular. La política de pacificación. Y ese trance, en ese momento de la vida política del país, marcó la conducta política, el entendimiento de la pluralidad y la diversidad en Venezuela durante los años subsiguientes. Posteriormente, se da en el país dos hechos que igualmente marcan un hito muy particular en la política venezolana. Los dos golpes de Estado de la década del 90, donde igualmente un grupo de venezolanos investidos de uniforme militar, acompañado de civiles, se alzaron en armas contra un gobierno
legítimamente constituido. Y allí se produce nuevamente una acción política inteligente como todas aquellas que paren las sociedades inteligentes, soluciones democráticas donde priva la palabra como instrumento eficaz para confrontar, pero igualmente para desactivar la réplica y la contrarréplica que puede ejercerse en determinado momento de la vida nacional. Y se produce nuevamente el perdón. Y la coincidencia de esa hilación histórica de la cultura del perdón en Venezuela, de manos nuevamente del presidente Caldera. Y todos aquellos que atentaron con las armas del Estado contra un gobierno legítimamente constituido, tomaron la libertad con sus derechos políticos intactos. Y participaron en el debate y en la controversia electoral. Se hicieron diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados de los consejos legislativos, pero se hicieron igualmente presidentes de la República. Y esa cultura del perdón, hoy, tiene plena vigencia. Y establecemos una dicotomía entre el deber ser y la acción política. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se habilita en la Casa de las Leyes, en el Poder Legislativo, un proyecto de ley de amnistía? Tiene un origen, tiene unas causas. Si no funciona el imperio de la ley, si no funcionan los operadores de justicia, si quienes están llamados a proveer con equidad, con igualdad, dentro del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso, la justicia que esperan los iguales, hay que tomar entonces las alternativas que el propio protocolo constitucional establece en nuestra Carta Magna. No se trata de condonar delitos abominables como el narcotráfico o el terrorismo, porque no privaron estos conceptos ni en la década del 70 ni en la década de los 90. Privó un hecho político para reencontrar a los venezolanos. Y hoy igualmente priva un hecho político para el reencuentro del país. Justicia, sí. No podemos negar la justicia. Pero una justicia que vaya plena y totalmente con eficiencia a producir decisiones que la sociedad entienda, acepte, donde se protejan los derechos humanos, el derecho a la vida
y no se convierta la justicia en un paredón, no se conviertan sus operadores en subsidiarios de una política.